hacemos aquí? Bueno, mi abuelo solía decirme que el futuro puede darte lo que tú quieras. Camina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Buen chico, eso. Espera lo suficiente y el futuro lo creará. Tal vez mediante la tecnología o tal vez porque ya no lo querrás. Como sea, la respuesta está en el futuro. ¿Qué pasa, vos? Vamos. ¿Quieres volver a la escuela de obediencia? Sí. No creo. ¿Qué es eso, vos? Hola. Hola. Vos, vámonos. Jackie, habla el profesor Hopper. Hola, ¿no le disparó algún cazador? Encontré la furgoneta, pero no hay rastro de los hippies. Oye, necesito que me prepares una mochila para escalar. ¿En serio? Pero no puedes decirle a Taylor. Si descubre que saldré a una expedición sin él, se molestará. Será lo mejor. ¿Quieres que ella tenga como 10,000 bebés tuyos? Parece que tienes 13 años. ¿Sí? ¡Cierra la boca! Tú cierra la boca. ¿Tay-Tay? Mejor amigo, compañero, amigo. Ah, hola, Jackie. ¿Y Taylor? ¿En serio te dijo que no me contaras? Mm-mm. La idea de pedirte el favor era discreción. Vamos, vos, baja. Ven, vos. Perdón. Tuve un problema con el auto y Taylor tuvo que conducir. Además, él quiere ayudar. ¿Entonces la vio? ¿Vio la furgoneta? ¿Cuándo nos vamos? Agradezco que prepararas todo en tan poco tiempo. No hay problema. De verdad, agradezco tu oferta. Taylor hizo todo el trabajo pesado. Las cosas cambiaron. Iré solo. Muy bien. ¿Quién le cuidará la espalda? Vos, por supuesto. ¿En serio? Nadie ha estado en ese lugar por décadas. No tienen de qué preocuparse. Estaré bien. Perfecto. Entonces volveremos a casa. Iré solo. Chicos, estarán bien sin mí por un par de días, se los aseguro. Si están preocupados por sus evaluaciones, y deberían estarlo, ya fueron enviadas. Y son brillantes, si pueden creerlo. Incluso la tuya. ¡Ay, mire! Gemelos. Muy bien, gracias. Debo levantarme temprano. ¿De verdad cree que los encontrará? Tal vez, pero si tengo suerte, quizá encuentre lo que estaban buscando. Adentro, vos. No es el plan, es solo por si acaso. Dios, eres muy aprensivo. Solo cuidarás y esperarás, ¿eh? Bien. Sigues aquí, ¿eh? Thank you.
verdad. Es una pared. Jackie, vamos, despierta. ¡Despierta, Jackie! Hola, buenos días. De todas formas debemos ir, incluso si tenemos que escalar algunos días. No escalaremos por algunos días. No hay señal como a 160 kilómetros de ese lugar. ¿Cómo irá alguien por nosotros? Además, ¿quién nos prestará su camioneta? ¿Alguien? ¿Alguna persona? ¿Qué haces con mi teléfono? No. No la llamaré. Nombra a alguien que tenga un vehículo todoterreno que haría lo que fuera por ti a las 6 de la mañana del sábado. Y no es su vehículo, es el Jeep de su padre. Y no hay forma de que nos lo preste. Rentaremos una camioneta, ¿sí? No tenemos tiempo. No. ¿Cara? Corta el teléfono. Hola, habla Jackie, la amiga de Taylor del programa de arqueología. Dile adiós. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Escucha, Taylor quiere pedirte un favor. Toma, hazlo. Lo siento. ¿Te despertamos? ¿Estás haciendo qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué te parece si te digo que tengo una opción más aventurera que le daría a Vibs un 10? Solo debes traer la genial 4x4 de tu padre. ¿Genial? ¡Sí! Te enviaré la dirección de Jackie y vengan lo más rápido que puedan. Acá les explicaré. ¿Vibs? La media hermana de Kara. ¿Cómo te llevas con los niños? Perfecto. Bien, dejaré esta grabación para deslindarme en caso de que obtenga una mala nota. Kara se apropió de mi proyecto escolar para ayudar a un chico que le gusta, pero hay un problema. Papá la hizo tomar un curso para recordar cómo conducir vehículos manuales. Veamos cómo le fue. Bien, papá, ya entendí. Cariño, trata la transmisión manual como lo harías con una relación. Debes ir poco a poco, encontrar un equilibrio, ¿no? Oye. ¿Qué? Es solo un amigo, ¿sí? Y no necesito tu consejo sobre relaciones, papá. Pero recibió su reconocimiento en la preparatoria. Juega rugby. ¿Quieres que le dé tu número? Parece que es a ti a quien le gusta. ¿Dejaría que te llevaras el Jeep si no me gustara el chico? Esta grabación es para mostrar la solución de problemas en situaciones adversas y desconocidas. ¿Cuál es nuestra situación adversa y desconocida? Pues, Jackie y yo somos asistentes de un gran sujeto este semestre, el profesor Hopper. Y está obsesionado con encontrar a unos hippies que se perdieron en los años 70. Uh-huh. Estaban comiendo hongos o algo así y fueron a buscar la fuente de la juventud. Uh-huh. ¿Qué? Y nunca volvieron. ¿La fuente de la juventud? ¿En serio? Chicas, no les pido que se ensucien las manos. Pueden quedarse en el auto cuando lleguemos. Muy bien, cuando me dijiste que tenías un plan para que Vip sacara un 10, debiste mencionarlo. Espera, no olvidemos a Furby. Furby. ¿Es necesario que venga? Es que él es... Él huele raro y siempre tiene polvo de queso debajo de sus uñas. Si igual has pasado mucho tiempo lejos de su madre, sufre algo que llamamos anxidiarrea. ¡Mamá! Pero lleva pastillas para eso. Tienen el teléfono de la casa, aunque no estaré aquí. Genial, lo traeremos a casa en la noche. No cerveza. No, señora. No drogas. No, señora. No, chicas, absolutamente no, chicas. Sé que está en esa edad porque entré el otro día a su habitación sin tocar y ya sabrás qué estaba haciendo. Sí, le prometo que estará perfectamente bien. Y vámonos de aquí. Cuidaremos. Y no hagas eso. ¡Te amo, abuelas! Listo. Te amo, mamá. Sujeten las cámaras a sus mochilas para tener las manos libres. Aquí tienes, están conectadas por Wi-Fi. La contraseña es fiesta de pedos. ¿Qué? Y una para ti, mi amor. Debes ganártela. Muy bien, ahora ¿quién le explica a Furby cómo funciona esto? No necesito una explicación. Así de grande es mi amor por ti. Vamos, chico. Gracias, fiesta de pedos. Iremos a buscar la fuente de la juventud. Bien, lo que sea que mi nena quiera. Siempre y cuando pueda mostrarte la fuente de Furby después. Sí, ¡hijo, Furby! ¡Es conmigo! Miren esto. Hubiera sido imposible de localizar sin un mapa satelital. Furby, ¿quieres narrarlo? Por el estado de descomposición que vemos en la furgoneta indica que... ¡No, Dios, olvídalo! ¡Oye! Tenías oro puro con esto. Definitivamente es esta. Wow. Jackie, traje mi proyector por si quieres acurrucarte a ver películas más tarde. No, acosador. Jackie. ¿Los Hopper? Sí. ¿Por qué no nos lo dijo? No lo entiendo. Quiere decir que Hopper no fue a buscar unos hippies que buscaban la fuente de la juventud. Busca a sus padres desaparecidos.
Chicos, deberíamos tomarnos una foto para mi blog. Ayúdenme. Será la mejor foto de perfil de la historia. Está bien. Muy bien. Todos digan equipo Hopper. ¡Equipo Hopper! Todos digan equipo Furby. ¡Equipo Furby! Ah, qué triste. Furby, da la vuelta y abre la puerta desde allá. Sí, mi reina. Furby, lo siento. Por favor, no le digas a mi mamá que me caí. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Me tropecé. ¿Estás bien? Encontré esto. ¿Qué? No, espera, podría ser una trampa. Relájate, no estamos en los Goonies. ¿Qué son los Goonies? ¿En serio? ¿Qué? ¿No has visto los Goonies? Te pareces a Chunk. ¿Qué es eso? Damas y caballeros, tenemos a un ganador. ¿Es una cueva? Tranquila, niña. Estás aquí para documentar. ¡Wow! ¡Es enorme! Iré primero. No, Bibs, por favor, quédate junto a mí. Nadie dijo nada sobre cuevas. Las cuevas tienen murciélagos y... y osos y... monstruos y... y... ¡arañas! ¡Oye, oye! ¡Están por oye, todos lados! Oye, ¡suéltame! ¡Son ellos! Furby, toma perfecto. Una pastilla relajante, oye, amigo. No seas grosera. No te lastimes. ¿Grillos? ¿Arañas? Como sea, intentaron comerme. ¿Dónde está Jackie? Estoy por acá. La cuerda sigue y sigue. Me adentraré un poco más. Oigan, baja por un precipicio. No te alejes, eres mi pareja. Esperen. La cortaron en el borde. Aléjate de la cuerda. Está libre. Chicos, este lugar es enorme. Hicieron el trabajo por nosotros. Parece que alguien bajó, pero no subió de nuevo. ¿Alguien cortó la cuerda de Hopper? No hay forma de que sea de Hopper. Es demasiado vieja. ¿Qué tan profunda está? Son... no puedo calcular. Es muy profunda para ver el fondo. ¿Hay grillos allá? Algunos, sí. Me largo. ¿Profesor Hopper está allá abajo? Pues deberíamos tirar una segunda línea de descenso para estar seguros. ¿Eso qué significa? Bien, Cemental, estás encargado de la superficie hasta que volvamos. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? Depende de cuánto tiempo le tome a Kara acabar su berrinche. Chicos, estamos listos para descender. Oye. No quiero cruzar mis límites, pero tu novia puede ser fastidiosa algunas veces. Kara no es mi novia, amigo. ¿No lo es? No, a veces no recuerdo que es una chica. Ah, sí, es una chica. Furby, cállate. Tiene todas las partes. Furby, ya basta. Muy bien. Toma esto, por si acaso. Sí, o podemos gritar, son solo unos 6 metros. No sabemos qué tan lejos llega. ¿Y aún así irán? Sí. Hay frutos secos y agua en mi mochila, por si tardamos. Nos vemos, Furby. Te extrañaré. Cuento contigo, Cemental. ¿Cuentas conmigo para qué? No lo sé, amigo. Solo suena más lindo que no jodas nada. Te llamaremos por radio. Entonces, ¿cómo será? ¿Un tono para sí, 2 tonos para no y 3 tonos para te amo? Debes enfocarte en serio, ¿sí? Hubiera matado por hacer esto cuando tenía su edad. Tengo 3, he hecho rappel antes, tranquila. Pero tenías un instructor y puntos de apoyo y cascos y cables de seguridad en caso de que cayeras. De hecho, no los tuve y eso es lo que lo hacía tan divertido. Jackie, espérame. Relájate. Estará bien. Jackie sabe lo que hace. Deja que Bibs se divierta un poco. O si lo deseas, tengo otro arnés. Ven con nosotros. Me debes un favor. Lo sabes, ¿cierto? Sí. Oye, ten cuidado. Yo puedo. ¡Bibs! ¡Bibs! Está bien. Hubieran gritado si tuvieran algún problema. ¿Eso piensas? Sí. Solo actúa como una hermana menor porque tú actúas como una mayor. ¡Bibs! ¡Contesta! ¡Bibs! ¡Bibs! Oye, cállate, tonto. ¿Taylor? ¿Taylor? ¿Estás bien? Tranquila. Vamos a la mitad. No puedo.
puedo creer que me convencieras de esto. Es una locura. Se siente húmedo. ¿Qué? Es extraño. Puedes sentirlo. Hay una especie de barrera invisible donde el aire cambia por completo. ¡Vos! ¡Vos! ¡Mierda! ¡Vos! Hay alguien aquí. Debemos irnos. ¡Vos! ¡Vamos! ¡Entra al auto, muchacho! ¿Qué demonios? ¡Hola! ¡No estoy armado! ¡Por favor, no disparen! Soy del Departamento de Arqueología de la Universidad. Vine a explorar su cueva. La batería de mi auto murió. Y creo que perdí a mi perro. Solo buscaré cables de carga en su auto. No estoy aquí para robar. Bueno, tal vez solo la batería de su auto. ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Mierda! ¡Jackie! ¡Taylor! ¿Amigos están aquí? Desayunado en la mañana. Tal vez tengo alguna clase de episodio. ¡Hola!
cambié de parecer. Cuidado al aterrizar. Pareces profesional. Qué bueno que llegaron. Nos sentíamos solas. Despacio. ¿Qué te parece si me respondes cuando te llamo? No escuché nada y no creo que Jackie escuchara algo. Pues voy a que te revisen los oídos. Te grité por 10 minutos. Eres tan extraña. Son aburridos. Vamos a explorar. Hagámoslo. Gracias. Hora de la aventura. Es hermoso. Lo sé, lo es. Wow. Uh-huh. Chicos, exploraremos este túnel. ¿Puedes creerlo? Oye, Vips, no te alejes. Vamos. No te pierdas, cara. Vips, no. Basta. ¿Qué? No soy yo. Bien, cuidado. Mira dónde pisas. Eso es. Me pregunto hasta dónde llega. Ni idea. Es una locura ahí adentro. ¿Escuchaste eso? Bien. ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Vips! ¡Corre! Oigan, ¿qué fue eso? Chicos, deberíamos salir de aquí. No, no llegamos hasta aquí para irnos por algunos ruidos raros. Taylor, ¿en serio? Sí, me quedaré. ¿Ruidos raros? ¡Esos fueron gritos! Vámonos. Esperen. No me iré sin Hopper. Cara, escalo más rápido. Furby y yo podemos subirlas más rápido de lo que ustedes podrían escalar. ¿Bien? Volveré cuando ambas estén arriba. Muy bien. ¿Listo? Uno, dos, tres. Amigo, con un carajo. Arroja la cuerda de nuevo, imbécil. Casi matas a Jackie. Furby, ¿cómo hizo eso? Oye, Furby, ¿todo bien allá arriba? Carajo. Dame eso, te ayudo. Conozco a Furby desde el jardín de niños. Él no haría eso. ¿Qué pasa? Quedé atrapado en su arnés cuando cayó. ¿Qué tan mal están? Quizá fracturados. Lo siento, Hopper. Parece que tus dos mejores escaladores se fueron a la banca. ¿Tu tobillo está tan mal? Sí. Chicos, necesitamos un plan de escape. Nuestro plan de escape es que Furby deje de ser un imbécil y arroje otra cuerda. Sí, pero ¿podrías escalar con tu mano así? No tengo otra opción, ¿o sí? Cara, tendrás que escalar sin cuerdas. ¿Qué? ¡No! Son como 30 metros. Si cae, morirá. Dame la radio. Seguro sacaré un 10. Furby, deja de jugar, amigo, ¿bien? Hay algo aquí abajo. Necesito que arrojes el otro extremo de la cuerda ahora. Furby. Presiona el botón de tono. Hay algo aquí abajo. Y tiene una radio. ¿Profesor Hopper? Habla Taylor, vinimos a sacarlo. ¿Cara? Taylor. ¿Quién eres? ¿Profesor Hopper? ¿Es usted? ¿Qué? ¿Acaba de decir Furby? Eso no suena como Furby. ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? Amigo, soy Furby.
Wow. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? Averiguaré qué demonios sucede. No, no puedes ir solo. Vayamos. No, no, tú no puedes ir solo y tú te quedas aquí con Jackie. Con la única persona que no puede defenderse a sí misma, correré el riesgo con ustedes, chicos. Gracias. ¿Es una broma? No, si fuera Hopper lo hubiera dicho. Así que aplasta tu trasero ahora mismo. ¿Quién va a detenerme? ¿Lo ves? ¿Ahora lo ves? ¿Por qué no quería traer a una niña de 13 años a esta cueva? No habría ningún problema, pero su estúpido amigo cortó la cuerda. ¡Él no cortó la cuerda! Creo que el proyecto académico terminó. ¿Esta es la clase de cosas que solo una cámara puede probar que sucedió y no quieres que lo grabe? Si va a iluminar con la linterna, mejor que también grabe. Podemos sentarnos aquí y esperar, o hacer lo que vinimos a hacer y descubrir qué hay ahí. Los odio a todos. Adiós, chicos, aquí estaré. Siento que estoy castigada. ¿Esperas ahí sola, Jackie? Sí, hazlo. Quédate en la esquina. La bruja de Blair te verá ahora. Ya no escucho el tono de respuesta. ¿Crees que la hayan apagado? Que así sea. Cuidado con la cabeza. ¡Profesor Hopper! Dios, esta cueva debe ser muy vieja. ¡Profesor Hopper! Mira las formaciones. Ah, ¿ahora eres experta en cuevas? Veo Discovery Channel con papá. Hay una luz adelante. ¿Chicos? ¿Furby? ¿Por qué la luz se mueve así? No lo sé. Nunca había visto algo así. Es muy extraño. Miren, el túnel continúa. Probablemente solo es Furby jugando con su linterna. ¡Oye, Furby! Ahora ayúdame a subir. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hay una cuerda. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Taylor, lleva a Vips a la otra cueva! ¿Por qué? ¡Solo llévala al otro lado! ¿Qué pasa? ¡Ay, carajo, Taylor! ¡Llévala al otro lado! Sí. Vamos. ¿Por qué está como loca? No lo sé. Es tu hermana, así que vamos a obedecerla. ¿Qué es eso? Shh, espera. Hola, chicos. ¿Qué cuentan? ¿Qué estás haciendo? No mucho, solo no puedo caminar y ustedes me dejaron sola en ese espacio aterrador y sentí que fue una eternidad. Pero, ¿sabes? Ya basta de hablar de mí. ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? Eso es. ¡Taylor! Ese espacio es aterrador. Aquí está bien. ¿Qué viste ahí? No, ¡siéntate! No soy tu perro, loca. Cálmate, cara. Todos lidiamos con lo mismo. Quítale la cámara. ¿Qué está pasando? No importa que sea, todo estará bien. Ay, por Dios. Cara. Ya basta con el suspenso, chicos. ¿Qué es? Quédense allá. No podemos dejarlo aquí. ¿Dejar a quién? Jackie, no dejes que se acerque. ¿Es Hopper? Apunta para ver. No se muevan, ¿sí? Es en serio. No. Espera, basta. ¡Cara, por Dios! No, Vips, no. Es Furby. Oye, no, no, no. Lo siento. Está bien. Va a estar bien. Él estará bien. Creo que se rompió el cuello. Todo va a estar bien. ¿Cómo pasó esto?
vamos a salir adelante. Te lo prometo. Creo que intentó bajar y alguien cortó su cuerda. ¿Quién nos haría esto? ¿Quién pudo cortar la cuerda de Furby? Él no quiso bajar con nosotros. ¿Por qué bajaría todo solo? Todo va a estar bien. Ay, vaya. La cámara sigue encendida. ¿No hay algo que Furby no trajera en su mochila? Un gancho para escalar hubiera sido útil. ¡Equipo Hopper! Bien, aquí está. Cuento contigo, Semental. ¿Cuentas conmigo para qué? No lo sé, amigo. Solo suena más lindo que no jodas nada. Te llamaremos por radio. Entonces, ¿cómo será? ¿Un tono para sí, dos tonos para no y tres tonos para te amo? Creo que la pandilla de rescate me está jugando una broma, porque no ha habido señal en media hora. Diablos, deberíamos ir a revisar. ¿Hola? Oigan, chicos, ¿qué sucede? Estoy tratando de no pensar mucho en esto porque no funciono de esa forma. Pero es algo raro, ¿saben? Y por raro quiero decir aterrador. Y por aterrador quiero decir que desearía no haber pensado en esto. Y ahora que he estado pensando en esto, me odio a mí mismo. Y ahora debo cagar. Bien, estaba buscando un lugar para hacer del 2 y... ¡Oh! Miren lo que encontré. Una cueva, una cuerda y un jeep. Oigan, chicos, ¿no creen que aquí fue por donde Hopper bajó? Buen trabajo, Sherlock. Bajaron por el hoyo equivocado. Encontré el diario del padre de Hopper y parece que tuvo mucha diversión herbal en los años 60. Si saben a qué me refiero, y se obsesionó con mitología de la fuente de la juventud. Son dibujos e historias sobre los conquistadores españoles que intentaban encontrar una cueva en la que los nativos decían que había aguas con propiedades curativas o algo similar. Dice que la reina envió a una docena de expediciones para encontrar el agua y para llevarle un vial de agua para su esposo moribundo. Todas, menos una de las expediciones, murieron a manos de los nativos o volvieron con las manos vacías. La última expedición desapareció en alguna parte del noroeste del Álamo. Eso suena familiar y es lo último que quiero leer antes de que oscurezca. Oigan, ¿por qué está atardeciendo? No hay forma de que oscurezca. Es la 1:00 p.m. Debe tener un filtro en la cámara. Debe ser una broma. Debe ser una broma. ¿Cómo puede ser una broma? Oscurece y ese es el jeep de tu padre, así que... Chicos, si Furby está muerto, probablemente no bromeaba. Es medianoche y no han vuelto. Mi teléfono no tiene señal y la batería murió. No tengo idea de cómo conducir esta cosa, así que, Cara, cuando veas esto... Vas a tener que divertirte con la ira de mi madre. Ok, no les mentiré. Los coyotes en verdad me asustaron, así que apagué el reflector y leí un poco más del diario del padre de Hopper. La historia del agua mágica fue pasada por muchas generaciones de su familia, pero no fue sino hasta que el padre de Hopper tuvo a sus hijos y su hija se enfermó, que salió a buscar la cueva, lo que significa que esta chica... Es la razón por la que mis amigos se perdieron. Y los coyotes me comerán esta noche. Ah, hola. Mi madre probablemente sufrió un infarto porque no volví anoche. ¿Y qué es lo que apesta? Que nadie sabe que estamos aquí porque dijimos que iríamos a Hamilton Pool. ¿Qué pasa? ¿Taylor? Esta es una maldita estupidez. Un viaje a una cueva. Y no solo estoy a solas en la superficie. No sé cómo volver, no hay forma de volver y nadie me está buscando. Ya es martes. El jeep murió. Porque escuché la radio toda la noche, porque posiblemente ya no le temo a la oscuridad. Toda el agua que había la bebí y me comí todo. Y en este punto pienso... Que mis amigos probablemente estén muertos. Y la única forma en que sobreviviré a esto es si bajo por la cuerda de Hopper y encuentro las llaves de su auto. Muy bien, esta parte es para mi madre. Lamento no haberte llamado para decirte a dónde fui. Estaba muy emocionado por hacer nuevos amigos. Y creo que en verdad les agradé esta vez. Y si por alguna razón ustedes encuentran esto...
Espero que vuelvan a casa. Sereno, tranquilo y templado. Sereno, tranquilo y templado. Sereno, tranquilo y templado. Muy bien, hagámoslo. Aquí vamos. Sereno, tranquilo y templado. Sereno, tranquilo y templado. Como un hombre fuerte. Sereno, tranquilo y templado. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? Vio algo al parecer. ¡Ay, Dios! Apágalo, por favor. Ahí está tu respuesta. ¿Estás satisfecho? ¿O continúas hasta que todos estemos muertos? No tiene sentido. La grabación muestra varios días. Solo hemos estado una hora. Tal vez nos quedamos dormidos mientras bajábamos o algo así. ¿Todos? ¿Estás hablando en serio? Yo no me dormí. ¿Tú te dormiste? ¿Y tú te dormiste? No, nadie se Jackie, quedó dormido. Cálmate, por favor. ¿Y qué quieres que diga? ¿Crees que tengo una respuesta para compartir contigo? Tal vez no tengas una respuesta, pero eres la única con una opción que el resto no tiene. ¿Y qué opción es esa? Eres la única que puede escalar y salir de aquí. Tal vez yo pueda hacerlo. No. ¿Es Vibs o eres tú? O nos adentramos en la cueva, cruzamos los dedos y esperamos... No, no, es muy peligroso. ¿Viste lo que le sucedió a Furby? Sí, pues es más peligroso si nos quedamos aquí. Hay alguien allá arriba cortando las cuerdas. Pues yo no tengo una cuerda para que la corten, entonces ¿qué importa? Se supone que nada de esto pasaría. Fuiste a buscar a alguien que había desaparecido. Mientras él buscaba a alguien más que estaba desaparecido. ¿Qué pensaste que pasaría? No lo sé. Pensé que estábamos un paso adelante porque encontramos la cuerda que salía de la furgoneta. Bien, lo lamento. Estarás bien aquí con Taylor y Jackie por un rato. ¿Por qué? Jackie tiene razón. Soy la única que puede sacarnos. Sigue grabando. Nunca sabes. ¿Puedo contar contigo? Oye. Hola. Espera. Toma. Llévalo contigo. Es un localizador GPS. Enviará una alerta de auxilio desde cualquier parte del mundo. Funcionará cuando estés en la superficie. Lo empaqué cuando descubrí lo estúpido que era ir a buscar a alguien que había desaparecido mientras él buscaba a alguien que había desaparecido. Y oye, no bajes de nuevo sin ayuda, ¿sí? ¿Por qué siento que sabes lo que está sucediendo aquí? No lo sé. ¿No quieres decirme? ¿Sabes? Me gustaría saber a dónde escalaré. Pienso que al menos me debes eso, ¿no lo crees? Creo que es el sol. Creo que son días y noches. Por eso las horas no concuerdan con los videos. ¿En serio? Eso debe ser lo más tonto que he escuchado. Es solo una idea. Por favor, no te caigas. Estaré aquí por si me necesitas.
vas? ¡Casi llego! Puedo sentir cómo cambia el aire de nuevo. Nunca había visto algo así. No hay nada, ¿bien? No hay árboles, no hay césped, solo hay rocas por todas partes, unas formaciones. Espera, ¿qué hay de la señal del GPS? Intenté activar el localizador, pero no encontré señal. Funcionó antes de irnos, la revisé en el Jeep. Pues caminé por todo el lugar, pero no pude activar la estúpida cosa. Hola. Vamos, ¿bien? Te tengo. Sostente. Creo que explotó una bomba. Ven, te ayudo. Cuando estábamos aquí abajo, hay algo en el cielo. Les cuento, en cuanto baje, me ayudaría. Solo es una idea. Sostente, te tengo. Cuidado, casi llegas. Cara, no exageres, amiga. Que no exagere. Te fuiste como por 2 segundos. Si no quieres escalar hasta arriba, solo dilo. No entiendo. No es un buen momento para bromas. No, no estoy bromeando. Solo mira el estúpido video. Solo véanlo. Ok. ¿Cómo vas? ¡Casi llego! ¿Qué? Puedo sentir cómo cambia el aire de nuevo. ¿Van a decir algo? ¡Buscaré una señal! Vips, reprodúcelo. Esto es increíble. ¿Cómo es posible? Mira esto. Segundos.
¿Por qué las grabaciones son diferentes? No encuentro señal. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué demonios sucede, Taylor? Descubrí algo cuando vi la grabación de Furby. En su grabación pasó una noche, pero la cuerda aún corría de la cueva a la furgoneta. No fue una persona quien cortó la cuerda. Fue la fricción ejercida por largo tiempo. ¿Qué? El tiempo es diferente aquí abajo a como es en la superficie. ¿Qué? Es el sol. Sale y se pone. Es la única forma en que la grabación de Furby esté adelantada a pesar de que llegamos juntos. ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo hemos estado aquí abajo? Tengo una cita el fin de semana. ¿En serio? Hemos estado aquí por semanas, tal vez meses. Lo lamento, Vips. No debí traerte. Dios, ¿por qué soy la que está llorando? Tienes 13 años. No lloro porque eres mi hermana mayor. Y sé que nos sacarás de aquí. Wow. Entonces, cada vez que eso sucede, ¿es un día? Esperen, la fuente de la juventud. Es como si el tiempo se detuviera. Te quedas joven para siempre. ¿Esta es la verdadera fuente de la juventud? ¿Nada? Está bien. Tenemos que salir de aquí. Hay suficiente cuerda con la que tenemos aquí y en la otra galería para salir. ¿Para qué? ¿Quieres que escale de nuevo con toda esa cuerda? Se me terminan las ideas. Descansa un poco. Solo denme 10 minutos. ¿10 minutos? No tenemos 10 minutos. Nos tomará a Taylor y a mí al menos media hora escalar eso. ¿A cuánto tiempo equivale media hora aquí abajo? Cara, encontraste a Furby boca abajo, ¿cierto? Sí, ¿por qué? En el video está sobre su costado. Y su radio no estaba rota. Así que, ¿qué aplastó su radio? ¿Qué demonios es eso? Genial, aquí es. Furby, deja de jugar, amigo, con un carajo. Arroja la cuerda de nuevo, Ipe. Casi matas a Jackie. ¿Furby? Esperen, ¿Furby estaba vivo? Amigo, ¿está viéndolo allá arriba? Entonces sí era él en la radio. Furby, deja de jugar. Hay algo aquí abajo. Necesito que arrojes el otro extremo de la cuerda ahora. Furby. ¿Dónde está Furby? Habla Taylor, vinimos a sacarlo. Ayúdenme. Ayúdame. ¿Profesor Homer? ¿Es usted? Furby. ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? Amigo, soy Furby. Suceder. Hay alguien aquí. Y no es Hopper.
voy a vomitar. No se preocupen por mí, vigilen el túnel. Y Vips, cuidado con las piedras que caigan. Ella estará bien. Pero sin importar qué pase, no puedes verla, ¿sí? Gracias. Entiendo. ¡Tú puedes, Kara! ¡Tú puedes! ¡Solo da un paso a la vez! ¡Ay! ¡Dios! ¡Perdón! Bien, bien. Mips, justo esto es lo que queremos evitar. Es la grabación de Furby. No veas eso. Noté algo raro hace rato. ¿Qué? Él vio algo aquí, espera. Puede ir más lento el video. ¿Viste eso? Es justo ahí. La trayectoria del sol cambia. ¿Qué? ¿Por qué pasa eso? Ay, por Dios. No solo es el sol. ¿Qué? Son las estaciones. Esa cosa es el sol moviéndose por el horizonte. Ay, por Dios, tienes razón. No solo es una rotación, son cientos. Esperen, ¿qué quieren decir? Es por eso que todo es tan diferente en la superficie. Hemos estado aquí por mucho tiempo. ¿Qué? Chicos, ¿qué sucede allá abajo? ¿Qué hay en el video? Esto es malo. Esto está muy, muy mal. Chicos, ¿qué hay en el video? Esos son años enteros. Es el solsticio, es lo único que tiene sentido. ¿En serio? ¿Cada uno de esos es un año y no un día? ¿Cuánto ha pasado? Taylor, hemos estado aquí por horas. Entonces... maldita sea. ¡Por Dios! ¡Cara, arriba! ¡Jackie! ¡Vamos! ¿Están bien? ¡Vamos! ¿Qué demonios es eso? Kara, ten cuidado. ¡Nos están rescatando! ¡Oye, Kara! ¡Úsala para subir! ¡Esta cosa es enorme! ¡Vaya! ¡Espera! ¡Algo está bajando! ¿Qué es eso? ¡Es un gigante! ¡Vamos, vamos! ¡Vips, atrás! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, rápido! ¡Por Dios! ¡No quiero volver a subir! ¡Miren allá! Sujétate. Gracias. No tiene pulso, pero está caliente. Acaba de morir. Por Dios. ¿Qué? Es la madre de Hopper. ¿Qué?
Llevo muerta 40 años. Creo que lo perdimos. Taylor, mira. De las fotos. Oh, es el padre de Hopper. ¿Quiénes son esos de allá? ¿Y qué hacen con un arma? Ay, carajo. No lo creo. Por allá. Shh, shh. Shh, sigan, deprisa. Vamos, deprisa, caminen. Vamos, deprisa, deprisa. ¡Ayúdame! ¿Qué le sucede?
¡Retrocede! Con su máscara, respira. ¿Qué le está pasando? Ay, no. Se le acaba el tiempo. Eso. Nosotros no lo hicimos, fue él. ¿De qué año vienes? Dinos de qué año eres. ¿Qué le pasó? No puede respirar nuestro aire. Llegamos a la segunda semana en la búsqueda de los 5 estudiantes desaparecidos y el profesor de arqueología Hopper. La policía del condado de Travis y Williamson continúan la búsqueda con equipos aéreos y animales de rescate. Por favor, amigos televidentes, solo dinos de qué año vienes. Gruto. Gruto. Las dos chicas desaparecidas, Cara y Vips Pintauro. Muchas gracias por hablar con nosotros esta noche, Rich. Adelante. Sí, Carter, esta noche le pido ayuda al público. Han pasado 2 semanas desde que vi a mis hijas. Así que le pido a todos que por favor vean estas fotografías y si las han visto, contacten a sus autoridades locales. Quiero que ellas vuelvan. Gruto. Por favor, no entiendo lo que dices. ¿Qué está diciendo? Gruto, Dead, Gruto. No entiendo lo que dices. We must continue to go into space for the future of humanity. I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet. We want to leap into the future. We want major breakthroughs. American footprints on distant worlds are not too big a dream. La llama es larga con 24 kilómetros de longitud y 3 kilómetros de ancho. La nave podrá llevar hasta 250,000 personas. Una vez puesta en órbita, utilizará el primer hiperacelerador del mundo, capaz de enviar naves tan lejos como a Marte en cuestión de horas. As we take the final steps toward the colonization of our new home planet Mars, and hope that one day we may return to planet Earth. ¿Pasó mientras estuvimos aquí abajo? ¿Esto es real? ¿Llevamos tanto tiempo? Parece que pasaron miles de años. Suficientes para que la gente mida más de 2 metros y hable otro idioma. ¿Entonces estamos atrapados aquí? ¿Para siempre? Aún si llegamos a la superficie, todo lo que conocemos desapareció. No puede ser. ¿Qué hay de todos en casa? ¿Qué hay de mamá y papá? Oye, ven. Nos tenemos la una a la otra. Y ya que Taylor están con nosotros, lo solucionaremos. Encontraremos una solución. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, tenemos 2 opciones.
O salimos de aquí ahora mismo, o aceptamos que estaremos aquí por siempre. Porque si ese sujeto es en lo que los humanos evolucionamos, ¿a qué nos enfrentaremos cuando lleguemos a la superficie? No importa, tenemos una forma de salir y debemos usarla. Taylor, mira. No lo creo. ¿Qué es eso? Hopper estuvo aquí. Debió bajar por ese túnel. Taylor, debemos irnos. Si no lo encontramos, todo esto habrá sido inútil. ¿Qué? Hopper sabrá qué podemos hacer. Ay, por favor. ¿En serio? Esperen un momento. ¿Qué hay del arma del vaquero? Gracias, Jackie. Quedan 4 balas. Vayan por Furby, yo volveré. Si escuchan disparos, no me esperen, solo huyan. ¿Hopper? ¡Maldición! ¡Hopper! ¡Hopper! ¡Profesor Hopper! ¡Profesor, soy Taylor! Está atrapada. ¿Qué? Llegamos tarde. Mi hermana está atrapada. Todo se hace lento ahí adentro. Justo como todo se hace lento en cuanto entras. La encontró. Esta caverna es un sistema creado y diseñado para proteger la fuente. Cada capa corre a una velocidad distinta a la anterior. ¡Taylor! ¡Necesitamos tu ayuda con Furby! ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Estamos aquí! ¡Detente! ¡No entres! Si entras, tal vez no pueda sacarte de ahí. Debemos irnos. Espera, no puedo moverme. No puedo Listo. Moverme. Así está mejor. Es grave. Me atravesó por completo. Por Dios.
Tranquilo. El agua está a solo unos metros. Vamos. ¡Arriba! ¡Detente! Moriré. ¿No ves que moriré? Pues no lo creo. Le traeré el agua. Moriré en 5 minutos. Solo vete. Ya vete. Me tomará una eternidad caminar. Incluso con tu ayuda. Vete ahora antes de que lleguen más. Me quedaré con eso. Ganaré tiempo. Solo Taylor, salgan de aquí. Ve. Taylor, necesitamos tu ayuda con Furby. Ve. No llegué tan lejos solo para abandonarlo. Encontré lo que vine a buscar, Taylor. Vete. Volveré. Tal vez pueda ir y volver en minutos. Aún cargándolo. Pues esta vez iré contigo. ¿Cuánto tiempo tomará? Mi tobillo tomó solo segundos. Muy bien. Espero que Furby no tome tanto tiempo. Pues no lo creo. ¡Bips! Creo que vamos bien. Prepárense para encenderlo. ¿Deberíamos intentar poner al sujeto espacial dentro? Digo, él nos hizo un favor, ¿cierto? Chicos. Toma. Mierda. Ya vienen, debemos irnos. Bips, enciéndelo y vámonos. ¡Están despertando! ¡Corran! Taylor, toma el sable de luz o esa cosa. ¡Corran! ¡Deprisa! ¿Qué esperan? Chicos, deprisa, rápido, muévanse. ¡Vamos, corran! ¡Oigan, están detrás de nosotros! ¡Oh, oh! La luz dejó de moverse, maldición. ¿Cómo funciona? ¡Suban, deprisa! ¡Vamos, ya rápido, viene. Bips! ¡Ve, voy detrás de ti! ¡Chicas, qué esperan! ¡Suban, suban, suban! ¡Llegaron! ¡Maldición, no puede ser! ¡Deprisa! Bips, ¿cómo vas? Estoy bien. ¿Jackie? De maravilla. ¡Más rápido! Chicos, algo de verdad malo está pasando. Algo malo pasa aquí abajo también. ¿Qué es eso? ¿Es agua? ¿Entre el agua y los picapiedras rabiosos? Yo digo que sigamos subiendo. ¡Suscríbete!
Dios. Wow, Jackie, ¿estás bien? Ay, no, no, no. ¡Taylor, están escalando! ¡Chicos! ¡Miren! Es un viaje turbulento una vez que entran al agua. Uno a la vez. ¡Bips! Irás primero. ¡Espera! ¿Lista? ¡Taylor, suelta la pared! ¿A dónde iremos? ¡Me veré del otro lado! ¡Solo suelta la pared! ¡Maldición, carajo! ¡Estoy segura! Estarás bien. Solo contén la respiración. ¿Estás lista? ¡Mierda! ¿Y qué hay de Formihopper? Una vez que cruces, tendremos todo el tiempo que necesitamos. Solo contén la respiración. ¿Estás lista? No me gusta esto. ¿Chicos? ¿Quieres ir a Marta? Bienvenidos. Amigo, este lugar es increíble. Oh, aquí vienen. Bips. ¿Mami? ¿Papi? No entiendo. ¿Estás bien? Sí. Tienen mucho de qué hablar. ¿Qué demonios es este lugar? Pues no es nuestro hogar, pero al menos estamos juntos. ¿Juntos? ¿Cómo? ¿Tú y yo juntos? Vamos a secarlos. No, tonto. Sal de ahí y te mostraré el lugar. Muchas cosas cambiaron, pero somos como celebridades por aquí. ¿No?